Hola chicos, yo soy Abadito y este vídeo me he dedicado al Discord oficial de StumbleGuys en español. Y os doy las gracias a todos porque estoy muy orgulloso de formar parte de esta gran comunidad. Si todavía no os habéis unido, recordad que os dejaré los links en la descripción del vídeo, ¿vale? Y vamos con el vídeo porque es un poco de preguntas a lo largo de mi carrera como streamer y como creador de contenido en este juego, en StumbleGuys. Así que oye, no te lo pierdas. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas jugando a StumbleGuys? Pues aquí lo veis chicos, estamos en Twitch Tracker y aquí lo pone bien claro, llevo desde enero de 2022. Con lo que es lo mismo, casi 2 años jugando StumbleGuys, que tan buenos ratos, tantas risas me han traído. La segunda pregunta es, ¿cómo comenzaste a jugar StumbleGuys? Pues bien chicos, aquí os tengo que explicar un poco que yo cuando comencé a hacer streams estaba pasando por una situación un poco delicada de salud, la cual me tenía en casa muy aburrido y sin poder ir a trabajar. Y entonces decidí comenzar con los streams y estábamos jugando a un juego de móviles, pero no me gustaba demasiado, estaba bastante aburrido y alguien me dijo, oye, ¿has probado StumbleGuys? Así que dije, bueno, vamos a probarlo. Me descargué el emulador porque en aquel entonces todavía no estaba en Steam y lo probemos. Y recuerdo que solo hacía que gritar, enfadarme y todo el mundo se reía en el chat. Todo el mundo se partía el culo de mí, de mis enfados. Y dije, uy, la gente se lo está pasando muy bien. Así que continué. Y poco a poco, día tras día, fui viendo que me estaba gustando más y empezaba a gustarme mi público y empecé a generar esa pequeña comunidad la cual amo tanto. Y bueno, básicamente hasta el día de hoy. Vamos con otra pregunta y ahora es, ¿cuáles son tus mapas favoritos? Y aquí, claro, aquí tengo muchas dudas, ya que hay tantos mapas que me gustan tanto que, oye, quedarme con algunos es bastante complicado, pero diré alguno que otro. Laser Dash me flipa, esa mezcla de Laser Tracer con Block Dash. Block Dash, evidentemente, Laser Tracer, Bot Bash, ¡es que me gustan todos! Otra pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de ser creador de contenido? Y esta respuesta la tengo muy clara, ya que el 1 de diciembre, la fecha de este vídeo, la recuerdo muy bien, ya que llevo poco más de un año en el programa de creadores de contenido y para mí esto fue un hito, ya que llevaba ya mucho tiempo creando contenido, haciendo streams prácticamente diarios y siempre he intentado mejorar tanto yo como mis vídeos como mi contenido, sorprender a la gente y en general entretener a todo el mundo y que la gente se lo pase bien conmigo, y creo que lo he logrado bastante. Al menos en el círculo que yo he mantenido todo este tiempo, siempre me han dado mucho cariño y yo les quiero con todo mi corazón. Así que poco más, eso es lo que más me gusta, el cariño de la gente. Y por último vamos con una anécdota, y aquí os dejo el vídeo del momento porque fue algo impresionante y difícil de explicar. Yo para llegar a los primeros 1000 seguidores me costó muchísimo, y entonces les dije, chicos, vamos a estar jugando StumbleGuys durante de las 9 de la mañana a las 3 de la madrugada, en caso de que nadie lo vaya a extender, ya que era un extensible. Pues bien, resulta que la sorpresa me la tenía guardada alguien a mí, una de mis seguidoras más fieles de Latinoamérica. Convenció a una streamer muy famosa latinoamericana para que cuando ella cerrara su stream me enviara toda su gente a mi pequeño canal, el cual hacía nada había llegado a 1000 seguidores. Fijaos en mi reacción porque fue impresionante, estaba a punto de romper a llorar. La gente llegó, empezó a dar un cariño, un... vamos, impresionante. Entonces dije, chicos, vamos a estar durante 24 horas jugando StumbleGuys. Y lo cumplimos, pero me costó mucho, lo cumplimos. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Siento que haya sido un poco tan moñas, ya que todo el rato es que si el cariño de la gente, que si tal, que si cual, ¿no? Y es que es así, tenéis que entender que a mí lo que me hace seguir al pie del cañón es básicamente esa gente, esos chavales que me dicen, oye Abadito, que no sé nada de ti, ¿dónde estás? ¿Vas a hacer directo hoy? ¿Vas a publicar algo? ¿Vamos a grabar? ¿Vamos a...? Eso es lo que me ayuda, lo que me anima y lo que al final, lo que más quiero, ¿no? Poco más, es decir, si yo soy pequeño o soy grande, me es indiferente, porque vosotros me hacéis muy feliz. Y ya está, tío, deja un like, tío, y únete al Discord.